Voy a hacerme un café con leche. Me encanta, estoy obsesionada con estos cafés. Así. Voy a agarrar esta taza de Denver, Colorado. Y lo que hago es calentar la leche. Ok, ya que tengo caliente mi leche, uso este café que me encanta, me tiene obsesionada. Y le echo una cuchara grandecita, voy a tomar más. Bueno, antes de que le conteste, hoy le voy a poner azúcar, pero casi siempre le pongo crema de vainilla. Ok, ahora sí voy a contestar. Hello. What's up, boo boo? What's up, daddy? How are you? Hola, buenos días, muchachas. Disculpen esta cara, no se vayan a asustar, pero esta es Mónica recién levantada. Bueno, ya tengo como una hora y media levantada, pero quería decirles que el día de hoy estoy haciendo un vlog. La verdad estoy bien nerviosa y como, ¿cómo les diré? Como con vergüenza. Pero yo sé que muchas de ustedes estaban esperando los vlogs y pues ya saben que a mí me gusta también complacerlas y la verdad que les agradezco muchísimo su apoyo. Voy a comenzar con los vlogs. ¡Yay! Estoy súper contenta y quiero que se acostumbren a ver esta cara fea, recién levantada, hinchada, con ojeras. De hecho, ahorita me toqué y no me puse mi crema, no me puse mis cremas, pero ahorita se las voy a mostrar para que también ustedes vayan viendo los productos que utilizo. Y así se me hace una forma súper divertida y más práctica de poderles mostrar a ustedes como los productos que uso en el momento y cosas así en los vlogs, porque como que se ve más interesante y pues se ve como que algo más casual. Ahorita me estoy tomando un cafecito. Mi cafecito, hoy agarré la taza de Denver, Colorado. Esas tazas me las regalaba mi hermano cuando antes tenía un trabajo, el que viajaba de diferentes partes y de todos los lugares aquí de Estados Unidos me traía una taza. Ya me agarré el cabello, discúlpenme, pero traigo unas greñas horribles. El día de ayer me bañé y pues ya saben cómo se hace el pelo, así como que se esponja. Pero muchachas, sí, lo que sí es de que esta es la realidad mía. No todos los días ando con el glamour, no todos los días ando maquillada, arreglada y acá, porque pues obvio, pues soy mamá, tengo cosas que hacer y todo. Estamos muy contentos de comenzar los vlogs, de traerlos aquí a nuestro hogar, a nuestra familia, que esperemos que les guste mucho. La verdad estoy como que muy muy nerviosa y como con mucha vergüenza, pero yo siempre he querido ser muy transparente con ustedes. Y se me hizo una idea súper padre de comenzar los vlogs porque ya eran muchas las que me los pedían. Y me da tanto gusto de que ustedes me lo estén pidiendo y que yo lo pueda hacer para ustedes. Y irles compartiendo poco a poco de nuestra vida diaria. Espero grabar todos los días y si no, pues tratar de grabar cada 2 días, depende. Pero sí les estoy prometiendo que voy a hacer los vlogs más seguido para ustedes, para que ustedes nos conozcan más, para que ustedes y yo sientamos esa conexión más unida, para que ustedes vayan viendo más como que mi realidad, esta realidad, muchachas, las ojeras, los chongos, pero sí, muchachas, estoy muy, muy contenta. Contenta y nerviosa, pero sí, ahorita estoy tomándome un cafecito en lo que el niño almorzaba. Pero bueno, ya yo estoy aquí hablando mucho, así que vamos a comenzar con el vlog. Bienvenidas y pues bueno, seguimos en este vlog. También el día de hoy tengo un evento en la tarde, así que también las pienso llevar. Okay. Tengo que comprar mi cosita para ponerlas aquí en el carro. Ahorita voy a ir a agarrar algo de almorzar. De hecho casi no, como pueden ver, pues no me arreglé para ir al doctor ni nada. Está bien cerquitas aquí de la casa. Y ahorita que va mi esposo a almorzar y se le antojó algo de acá de un restaurante. Y pues bueno, voy a aprovechar también yo a agarrar algo de ahí. La verdad ahorita como que no tengo tanta hambre y ya son las 9:30. Pero pues voy a aprovechar a comprar algo también yo,
porque no quiero que me dé hambre más después. Así ahorita un ratito más hago la comida para ya desocuparme y salirme de la cocina, porque si no, en todo el día no salgo de la cocina. Vine aquí a este lugar, es de comida mexicana, pero está súper rico. Bueno, a mí me encanta nomás como que los burritos, pero ahorita voy a ver qué voy a agarrar porque casi no tengo hambre, pero quiero comer algo. Ya me toca. Esto fue lo que agarré: un pedazo de carne, frijoles y arroz, pero es para el gordín. Y yo agarré, ay, ¿dónde está mi gordo? Ya está. Me lo saco. Voy a quitar esto. Agarré este pequeño burro, pero voy a cortarlo a la mitad y esas salsitas. Voy a ponerle unas gotitas de este a mi, ¿cómo se llama? Vaporizador. Pero este es de aroma. No enfoca, pero huele riquísimo. Y ya no lo he encontrado en la tienda. Y acá se me termina. Ahí está. Y así la casa huele súper rico. Me encanta. Y es este. Bien, es de cherry y huele súper, súper rico. Los otros no me gustan más que este, pero ya no lo he encontrado, así que espero y pronto volverlo a encontrar. Muchachas, una disculpa. una disculpa. Olvidé el vlog, pero quería demostrarles que había ido a la tienda y le encontré esto a Luis Antonio. Es un trajecito, así bien sport. Con sus pants y su suéter. A él le encanta ese tipo de suéter, que no sean muy gruesos. Y le encontré este y me gustó. Está súper bonito. Este se lo encontré en la tienda de Nike. Y tenían el 40% de descuento del precio original. Y se me hizo súper bien, así que se lo compré. Es color azul marino y está muy, muy bonito. Y después pasé a la tienda Polo. Y encontré unas playeras. Ay, déjenme las acomodo. Ok. Encontré unas playeras. Le compré esta a mi esposo. Está súper bonita. Bueno, ya las voy a zafar para... Ay, déjenme hago así. Para colgarlas. Pero es esta. Es blanco con azul. Está súper bonita. Se me hizo muy bonita. También tenían descuentos ahí, tenían también como el 30 y 40% de descuento en la tienda Polo. Y son playeras que a nosotros nos gusta muchísimo, son un poquito, digamos que un poquito caras, pero vale la pena porque el material es súper bueno y duran mucho tiempo. Yo me encontré esta y la agarré en talla L porque me gusta que estén así como... flojas y me encantó. La agarré azul con blanco. Me encantan. Yo amo ese tipo de playeras. Y como les digo, la agarré L para podérmela poner así suelta, como muy floja. Y a Luis Antonio, no iba con la mente de comprarle a Luis Antonio porque tiene bastantes playeras. Pero ay, se me pegó. Se me pegó esta. Está súper bonita. Aquí en la parte de un lado tiene... logo, está muy muy bonita. Me encanta el material de estas playeritas. Y acá le compré esta polo también. Pero, o sea, polo de cuello. Bien, está bien bonita también. Me gustó mucho. Espero que le guste porque... No, sí le gusta, son sus colores favoritos, el azul y el rojo. Y pues bueno, también se me pegaron para él. Están bien bonitas. Voy a poner aquí porque las tengo que colgar todo. Después llegué a la tienda a Hurley a buscarle una cachucha a mi esposo. Y le encontré esta azul y blanco. A él le encanta mucho ese tipo de cachuchas porque son como muy casuales y le gustan. Y ya tiene varias, pero después de un tiempo las deja de usar y las mete como que al trabajo y ya, así. Entonces ya ocupaba el otra azul y blanco. Creo que ya esa ya la había tenido hace mucho tiempo, pero la quería ahora nueva. Y se la encontré también ahí en la tienda en la Hurley. También tenían, se me hace, que el 25% de descuento en las cachuchas.
Por acá vean lo que compré. Está súper, súper cute. Miren, este trajecito de bebé. ¡Ay, me encanta! Es que me encanta, me encanta. Esto es en la Carter's. Ay, la verdad, amo esa tienda. Amo esa tienda para los bebés. Está súper bonito ese trajecito y me enamoré. Vean, hasta con su moñito y todo. Es para un sobrinito. Y no sé, se me pegó, así que lo tuve que agarrar. Y también por acá encontré este. Vean, está bien bonito. También me gustó muchísimo. Los agarré en talla de 3 a 6 meses. Él está muy, muy pequeñito, está chiquito. Tiene como 3 meses, creo, o 2 meses. Pero vean sus pantalones. Está bien bonito, súper, súper bonito. Y pues bueno, compré estos dos, la verdad se me pegaron porque pues me gustaron y pues me acordé del bebé, así que dije, bueno, pues yo que no tengo bebés, déjame llevarme estos. Pero sí, muchachas, eso fue lo que compré ahorita en la tienda. No compré nada para mí, de hecho que andaba buscando algo para mí para ponerme para el evento, pero bueno, pues, ya saben, ni modo, ¿verdad? Así que ahorita voy a colgar esta ropa y ahorita las veo. Le hice su snack a Luis Antonio. A él le encanta comer manzanas con tajín. Y es su snack de todos los días, muchachos. Todos los días se come una manzana. Así que ahorita se la voy a ir a llevar. Él está acá en la sala. Toma, bebé. Ya. Muchachas. Bueno, ay, perdón. Voy a hacer de comer algo rapidito. Y por aquí tengo carne, que la voy a hacer como carne a la mexicana. Ay, se están empañando. Y voy a ponerle de este sazonador, me gusta. Voy a ponerle un poquito. Déjenme quitar la cuchara. Voy a ponerle un poquito para que agarre sabor, un poquito más. Y ay. Y después le voy a echar sal de ajo. También así. Y ahí la voy a dejar que se esté haciendo. Y después le echo la verdura, que solamente le voy a poner jitomate, cebolla y chile. Es todo lo que le voy a poner, sí. Pero antes de poner el chile, lo voy a quitar un poquito para dejarle al niño. Y ahorita con unos frijolitos y a lo mejor una sopita de arroz. Algo rapidito hoy, porque como les digo, he andado muy ocupada y más tarde tengo que salir, así que pues para no dejarlos sin comida, voy a preparar esto. What are you doing? Vean, muchachas, ya se acabó su manzana. Se las acaba todas. ¿Verdad, Luis Antonio? ¿Verdad? ¿Te comiste toda tu apple? Hola, chicas. Diles hola. Muchachas, voy a limpiar ahora aquí mi cuarto de maquillaje. Acá ando. Ya quité un poquito de maquillaje, pero necesito de guardar todo esto que tengo aquí, que son del video reciente que hice de Bisú. Si todavía no han visto ese video, vayan a verlo, muchachas. Vayan a verlo. Pues aquí ando, muchachas. Ya lo único que me falta, pues es recoger este cuarto y ya, toda la casa quedó limpia. Vean, tengo hasta papitas que ni terminé, solamente por comer, ¿no? Guardar todo porque no me gusta tener todo desordenado, me gusta que todo esté en orden, todo, así que quede todo limpiecito. Porque mientras está todo limpio, ordenado, te sientes una mujer más relajada. Hablo por mí, ¿eh? Y aquí tengo todos mis glitters. Miren, en esta bolsita se me tiró todo este glitter y la verdad no lo quise tirar porque es un color súper, súper bonito. Así que lo tengo ahí. Cada vez que lo vaya a utilizar, pues solamente meto la brochita ahí. Pero aquí voy a. Tengo aquí todos los de Bisú. Ay, ¿dónde están? Me encantan los brillos de Bisú. Tengo todos estos. Acá tengo otros.
los de Café Valtierra y estos que también me gustan muchísimo. Estos los usaba desde años atrás. Los compré en Amazon y vendían varios de estos. Esta cámara tarda en enfocar, pero sí, este es mi cajón favorito de glitter. Y bueno, y pues como les digo, estoy aquí limpiando y organizando. Ahorita le doy una limpiada con, agarro una wipey de estas de cloro y queda todo súper, súper limpio. Esto y esto va para acá. Todo, es que ya sé dónde todo va. Vean lo que le pasó a mi mesa. Déjenme les muestro. Mi mesa se le levantó la pintura y todo fue porque pegué un sticker que estaba aquí. Lo levanté y se fue con todo y pintura. Vean. Ya no sé qué le voy a hacer. No sé si pintarla o ponerle un papel por encima. A ver qué. Aquí llegó Luis Antonio. Voy a... Dice que anda con su reloj, anda chequeando, anda revisando la hora, ¿verdad, Luis? Todo organizado. Esto es de los labios, pero vamos a tenerlo aquí. Y listo, ahí está. ¡Ay! ¡Move! ¡Mami! Muchachas, ya voy aquí en el carro. Voy a bajar un poquito el aire. Se me estaba haciendo súper, súper tarde. Y así es como quedó mi maquillaje. Les grabé un video. Un maquillaje súper, súper sencillo. Y sí, ya voy tarde, se me olvidó echarme setting spray. Pero ahorita le voy a pedir a mi prima, voy a pasar por ella. Y ahorita que estoy en la luz, pero parece que se viene un tormentón. No sé si de agua, de arena, porque aquí típicos son las de arena. Y sí, muchachos, voy en tarde. La verdad no me gustó cómo se me quedó mi pelo. No entiendo por qué en la cámara siempre mi cabello se ve como que más rojo, así como que rojizo. Y siempre me lo estoy así como que mirando en persona y me encanta cómo se mira así en persona, pero en la cámara se mira bien rojo. Me puse estos arracadas chiquitas, que de hecho me las regaló mi mamá. Eran de ella y luego le dije, mami, esas arracadas me gustan, creo que van a ser para mí. Pero déjenme llegar aquí por mi prima y ahorita las veo. Oh, thanks. And like, I know. Oh, I know.